El proyecto Fórmula C3M comenzó en 2011, gracias al interés de un grupo de 3 estudiantes de complementar sus estudios con un proyecto puramente práctico, como es el diseño de un monoplaza de competición que compitiera alrededor de Europa en la Fórmula Student contra las mejores universidades. Tras mucho esfuerzo, coordinación y el apoyo de profesores como Daniel y patrocinadores como Fidam, nace el C3R16 en 2016. El C3R16 era un coche simple y espartano, cuyas especificaciones técnicas eran bastante limitadas debido al presupuesto y a la falta de experiencia en la competición. Contaba con un chasis tubular, ruedas de 13 pulgadas con neumáticos Michelin y el motor que nos acompaña hasta ahora, el Honda de la CBR 600 F4i. Y no solo eso, hay que remarcar el hecho de que este coche poseía un paquete aerodinámico con alerón delantero y trasero, algo no muy común para equipos tan jóvenes. Este grandullón pesaba 369 kilos y compitió en Fórmula Student Spain junto a las mejores universidades del mundo, pasando las pruebas estáticas e incluso rodando en pista. Tras esta experiencia y la llegada de nuevos patrocinadores, llegó el C3R17, un coche revolucionario. Tras muchas horas de trabajo, el equipo diseñó y fabricó su primer monocasco de fibra de carbono. Se diseñó un cambio electrónico con levas en el volante. Se cambiaron las llantas a 10 pulgadas con neumáticos Slick Sabon y se creó un paquete aerodinámico de fibra de carbono. La introducción de estos materiales produjo que este monoplaza pesase 263 kilos, es decir, un 30% menos. Al igual que su hermano mayor, el C3R17 volvió al asfalto de Montmeló, esta vez para completar las pruebas estáticas y además el autocross. Sin embargo, este coche necesitaba algo: fiabilidad. Es por esto por lo que el equipo se centró en crear un coche fiable y resultón, y con esto llegó el C3R18. Este pequeñín estrenaba un nuevo monocasco, optimizado con las experiencias pasadas, y además un cambio radical en cuanto al paquete aerodinámico y admisión. Todo esto se traduce en que este monoplaza fue a Montmeló y acabó casi todas las pruebas con unos resultados bastante competitivos, sobre todo si tenemos en cuenta el presupuesto de este equipo y recordamos que es el tercer coche de este equipo tan joven. Tras el éxito de este monoplaza, en 2019 llegó el proyecto más ambicioso. El C3R19 debía ser más fiable, más rápido y más eficiente. Para ello se diseñó un nuevo monocasco en fibra de carbono, mucho más resistente y ligero que el de años anteriores, y se mejoró sustancialmente la admisión y el escape. Todo iba sobre ruedas y además conseguimos entrar en la prueba más importante del calendario de Fórmula Student, Fórmula Student Germany. Todo iba bien, pero llegó la mayor piedra en el camino de este equipo. El monocasco en fabricación salió mal. No solo la pérdida económica y de recursos supuso un traspiés enorme, sino que se perdieron alrededor de 2 meses de fabricación, imposibilitando los test e incluso acabar el vehículo a tiempo para las competiciones. El C3R19 nació, pero no era un coche fiable y no estaba completamente terminado. Es por esto por lo que, aun yendo a Hockenheim para FSG, el coche no pasó el escrutinio y no pudo competir. Tras el varapalo tremendo, llegó Fórmula Student Spain y, para entonces, el coche ya estaba terminado, pero no optimizado. Esto produjo que pasase el escrutinio, pero que luego tuviese problemas mecánicos en las pruebas. Tras una temporada difícil, llegó 2020. El equipo creció, entrando sangre nueva e ilusión al proyecto, y se profesionalizaron los procesos de dirección y de diseño. Se hicieron test sobre el C3R19 esta vez con mejoras en la refrigeración y la electrónica, y con resultados muy prometedores. Y no solo esto, el proceso de fabricación empezó muy temprano, gracias al gran esfuerzo del equipo en el diseño y test del C3R19 durante el otoño-invierno. Todo iba bien, pero de repente llegó la COVID-19. No obstante, ante la adversidad, el equipo ha seguido trabajando, pero la imposibilidad de trabajar y la cancelación de las competiciones ha provocado que el C3R20 sea el último vehículo en la historia de Fórmula C3M. Y sí, habéis escuchado bien, el último. Fórmula UC3M desaparece. Pues, a ver, teniendo en cuenta que fue uno de los fundadores, te diría que el gran proyecto de mi vida. O sea, ahora mismo que no tengo, supongo que hijos, o sea, te diría que eso, que es el proyecto de mi vida, porque al final salió, creció y ahora vuela solo. Pues fue algo muy especial, fue realmente mi primera toma de contacto con la parte más práctica de la ingeniería y lo recuerdo con mucho cariño. Pues bueno, al final ha sido algo bastante importante porque he estado ahí 4 años echándole muchas horas y pues ha sido un poco, o sea, es difícil decir una frase, pero porque ha sido desde un sitio donde aprender, un sitio donde pasarlo bien con gente, algo que te permite evadirte pues cuando tienes un problema o cuando estás saturado de la uni y no sé, o sea, creo que es una herramienta que sirve para desarrollarte, no solo como ingeniero, sino como persona también. Para mí, Fórmula C3M ha sido como, no sé, como, ¿con qué lo compararía yo? Pues probablemente como mi hijo. O sea, Fórmula C3M, no sé, a ver, soy muy joven para decirlo, ¿no? Pero para mí, la importancia que tuvo, la repercusión que tuvo en mi persona, ya os lo he dicho antes, fue brutal. O sea, y yo me sentía súper bien cuando hacía el trabajo que hacía en Fórmula C3M y a día de hoy estoy orgulloso de todo el trabajo que hicimos, de todo lo que conseguimos juntos, porque me parece increíble que toda la gente, no solo nosotros, sino todos los equipos de Fórmula Student puedan hacer las cosas que hacen. Pero personalmente, ya os lo he dicho, me cambió la vida. O sea, es así. Uf, no sé, yo lo definiría como la cosa más guapa que me ha pasado, en el sentido de nunca he tenido algo más montaña rusa de emociones, ¿sabes? Y quizá, no sé, es que me llevo un montón de amigos de allí, me llevo un montón de experiencias, me demostré mucho a mí mismo y creo que todos nos demostramos mucho a nosotros mismos de lo que éramos capaces de conseguir si le poníamos esfuerzo y ganas, que al final pues son los ingredientes más baratos y son los que nos han hecho llegar a las cosas que hemos conseguido en el equipo, ¿no? Y ya está, que no hay que ser el mejor del mundo para llegar a la Fórmula 1, que es el sueño que todos compartimos y que lo que hay que tener es un montón de ganas y que nadie es más que nadie. Que con ganas, esfuerzo, sacrificio y tiempo, todo llega. Pero hay que ser constante. Para mí Fórmula C3M es ilusión. Es alegría en todas sus vertientes. A mí me encanta, por un lado, que los estudiantes en la universidad tengáis la oportunidad de hacer algo tan increíblemente retador. Y, por otro lado, es que cada vez que ves un nuevo resultado, un nuevo diseño, algo nuevo en el monoplaza del siguiente año, es increíble, es ilusionante, o sea, de algún modo es un sueño hecho realidad. Esto además tomo un poco las palabras de Fernando Alonso, que recuerdo mucho, en los dos primeros mundiales, que repetía mucho esta frase, un sueño hecho realidad. Bueno, pues para mí, Fórmula C3M es un sueño hecho realidad y es ilusión total y absolutamente. Sí, hay que decirlo, en la frase Fórmula C3M es la experiencia de mi vida. Pero además te abre puertas, ya no solo a mí personalmente, en el mundo de la competición, al final yo como hobby, bueno, formo parte de alguna organización de carreras y tal, como comisario, y al final, bueno, pues todo esto fue a partir de la experiencia en Fórmula Student. Entonces, digamos que te abre puertas a un hobby, a una afición que, bueno, es medianamente cerrada. Diría que ha habido momentos en los que todo, o sea, la gente, ha llegado a ser una familia. Ha habido momentos en los que, éramos, un equipo tan compenetrado en algunos aspectos que casi una familia. Es que vivíamos allí en la universidad a veces, durante los veranos, tío, viviendo allí, es que no sé, la forma de resumirlo es todo. Es una experiencia que te da muchas cosas que aprender que en otro sitio no podrías aprender. O sea, este tipo de cosas en unas prácticas no lo aprendes. O sea, el control sobre ti mismo, el control sobre la situación, el conocimiento teórico que te puedas haber llevado, pero yo me he llevado un montón, pero pues luego, por ejemplo, cuando vas a entrevistas y cuando haces, si quieres entrar en algún equipo, te van a preguntar cosas técnicas, pero también te van a preguntar las soft skills, estas que llaman, que tampoco sé cómo se dice en español, porque me voy a Inglaterra y parece que me he ido a vivir toda mi vida, ¿sabes? Ya no sé hablar español. Entonces, pues, para mí ha sido eso, fue un reto, y al final acabó siendo una de las mejores decisiones que he tomado nunca. Y al final del todo, año tras año, se fue convirtiendo en casi una familia. Porque año tras año quedábamos unos cuantos, la gente se iba, pero algunos nos quedábamos, y entraba gente nueva que se unía y íbamos haciendo piña. Entonces, al final, pues, es como... Pues eso, te llevas amigos para siempre. Y hay que saber valorar las dos cosas, tanto el conocimiento técnico que tú puedas llevar, sobre el área que tú quieras especializarte, que yo me especializo en Dynamics, pero para otro que se quiera especializar como tú en Aero, te llevas el conocimiento de Aero, y yo me he llevado de Dynamics, pero también te ha llevado una persona con la que puedes contar para siempre. Para mí Fórmula 3M fue pues una gran ilusión. Fue un cambio en mi vida durante varios años el poder participar con un grupo de chavales jóvenes, con empuje, inteligentes, capaces. Y bueno, mi mundo son los coches, esto es mi casa, está lleno de herramientas, y poder participar con ellos en esta aventura pues era una parte de mi vida inolvidable. Hay una foto por ahí en la que salgo que me están manteando, y si algún día me muero, o cuando me muera, pues esa será una de las fotos que estará ahí. Fórmula C3M ha sido un proyecto lleno de alegrías y de trabajo, de ilusiones y de fracasos, de esperanzas y de altibajos, pero, ante todo, de progreso, de unidad, de solidaridad y de trabajo en equipo. Fórmula C3M ha sido más que un equipo de competición. Ha sido una plataforma para alcanzar nuestros sueños, un objetivo a corto plazo para un futuro prometedor. Fórmula C3M ha sido una escuela donde obteníamos los conocimientos prácticos y donde nos enfrentábamos a los desafíos de la vida real. Fórmula C3M ha provocado el nacimiento de grandes amistades, de lazos inquebrantables que perdurarán en el transcurso de nuestras vidas. Fórmula C3M ha sido más que un equipo, ha sido una familia. Pero, finalmente, Fórmula C3M llega a su fin. No obstante, estad tranquilos, chicos, porque esto no es un punto y final. Esto no es más que el principio.